Bueno, buen día nuevamente. Mi nombre es Mauro Fossati. Hoy vamos a estar viendo el módulo de picking de la aplicación Depósito. ¿Se escucha bien? ¿Me escuchan todos? Todo perfecto. Bien, bárbaro. Bueno, para los que ustedes nunca la vieron, la aplicación App Depósito, una aplicación que la pueden utilizar tanto en un celular como en una tablet, es una aplicación móvil, en el cual le va a pedir primeramente un logueo. Este logueo es el mismo que utilizan en el RP, bien, el mismo usuario y contraseña. Un minuto. Bien, acá ya estamos en la aplicación. La aplicación, vamos a ponerlo al revés, así se ve todo el menú. La aplicación está en su versión 1.0.7, el Build 77. Esa es la última versión que tienen que tener ustedes instalada. Bien, cualquier cosa después, terminada la capacitación, mandamos el link de donde pueden bajar esta aplicación. Bien. Van a encontrar un menú desplegable sobre el costado que se despliega con las tres rayitas de arriba a la izquierda. ¿Sí? El primero va a ser el de sincronizar datos, el de la carga de movimientos, recuentos, esto ya lo estuvimos viviendo en otras capacitaciones anteriores, y van a encontrar un módulo que se llama Picking. Ingresando, lo primero que me va a pedir es la selección de las planillas pendientes, seleccionar qué depósito, con qué depósito quiero trabajar. En este caso vamos a seleccionar Casa Central. Y si quiero seleccionar todas las planillas pendientes o para una fecha en particular. Si selecciono para una fecha en particular y aprieto sobre el campo, me despliega un calendario para yo seleccionar cuál es la fecha de la planilla de carga que quiero trabajar. Vamos a volver y vamos a seleccionar todas las fechas. Seleccionar. Y ya lo que me va a abrir en este módulo es la disposición de las canchas que yo tengo creadas. Si recuerden que una cancha es una medida más abarcativa que un almacén. O sea, en una cancha yo puedo tener una o más almacenes. Recuerden que cada cancha va a tener almacenes propias, no puede una cancha compartir almacenes, ¿bien? Dos canchas compartir la misma almacén, ¿bien? Bueno, lo que estoy viendo acá es, alguna planilla que tiene artículos que no pertenecen a ninguna cancha, cancha 1, 2, 3 y 4. A continuación de cada cancha me indica cuántas planillas de carga tiene cada una en base a los artículos que la componen, la cantidad de bultos a piquear y la cantidad de pallets a piquear. Bien, por ejemplo, cancha 1 tiene 19 planillas, de los cuales hay que piquear 1.219 y bultos y medio, y 40 pallets. Bien, vamos a ingresar, por ejemplo, en la
cancha 4, la última, ¿sí? Pico en el, en el título y ya me apertura, ¿sí?, todo el detalle de las planillas de carga que se encuentran en esa cancha. A la izquierda me va a salir el número de planilla, a continuación la fecha y el estado en la que se encuentra. Los estados son pendientes, en preparación o finalizada. Bien, ese filtro yo lo voy a tener arriba donde me dice pendientes y en preparación, se puede desplegar y puedo elegir pendientes y en preparación, que serían las que yo todavía tengo que trabajar, finalizadas o el total de las planillas. Si yo pongo todas las planillas, acá me trae todas, ya veo distintos estadios, la primera me da finalizada, tengo un par de pendientes y un par en preparación. Bien. Abajo, lo que me va a salir abajo de cada planilla es el transporte al que se le asignó esta planilla de carga, el total de picking y el total de pallets incluidos en ese transporte. Bien, vamos a buscar una que tenga, a ver si hay alguna que tenga picking y pallets. No, bueno, vamos a agarrar la primera que tiene solamente pallets. Arranquemos con la primera, la 36728. Yo voy a picar en el título y me va a aperturar un cartel donde me dice si usted ha comenzado las tareas de picking para la planilla 36728 y puedo seleccionar ayudantes. ¿Sí? Los ayudantes son los que yo ya creé previamente en el maestro de personal de depósito, bien, asignándolos como personal de picking. Bien. Acá puedo desplegar, puedo seleccionar hasta dos ayudantes. Vamos a seleccionar a Gerardo Daniel. Bien, dejamos ayudante 2 sin seleccionar y comenzamos. No es obligatorio, bien, yo puedo arrancar sin ayudantes, bien, pero tengo la opción. Y pongo comenzar. Cuando comienzo, ya van a haber dos relojes arriba. Uno a la izquierda, que es el reloj del inicio del picking de la planilla en sí. Y el segundo reloj, el reloj de la derecha, es el acumulativo de toda la jornada. Bien, quedó abierto y hace 12 horas 33 minutos que está funcionando el picking. Bien, cuando ustedes terminen las planillas del día, pues, tengan en cuenta que ustedes o filtraron fecha o... la normalidad sería que me aparezcan las planillas a cargar del día, no la cantidad de planillas que tiene esta demo donde me aparecen planillas de otras fechas. ¿Sí? Yo tengo planillas del 6, del 7, tengo más de una fecha para estas planillas. Bien, entonces una vez terminado ese contador general se frenaría. Bien. El contador de la izquierda es el contador de la planilla que estamos trabajando. Abajo voy a tener todos los artículos involucrados en la planilla de carga de esta cancha. Bien, esta cancha, por la descripción de los artículos, es una cancha de latas. Bien, lo primero que voy a ver es el código del artículo del SKU 2117. Sí, la fecha de vencimiento con la que tengo que piquear ese artículo, abajo la descripción del artículo, Quilmes por 24, lata 473, y sobre la derecha voy a tener los datos de los bultos y los pallets a piquear. En este caso, la primera línea es piquear o levantar 5 pallets, 0 bultos, 0 unidades. El operario que vaya piqueando esta mercadería, una vez que lo ha hecho sobre la primera línea, lo que va a hacer es presionar en la línea, mantener presionado, y el sistema le va a poner la tilde de preparado sobre la derecha. A diferencia de otras versiones que iba pasando en un orden ascendente los artículos a preparar, esta versión es libre, donde independientemente de que te trae el orden del almacén, el orden que yo antes previamente estipulé en el almacén,
Puedo ir piqueando, supongamos que del 21-17 salto a, bueno, en este caso el 76-18 en distintas presentaciones, en distintas fechas, ¿bien? Pero yo puedo preparar distintos artículos en otro orden, ¿bien? No tengo que ir respetando el orden descendente, ¿bien? Entonces, en este caso tengo que preparar 5 pallets de Quilmes con una sola fecha, una misma fecha, y otros 5 pallets, bien, de Brahma Lata por 24, aperturado en 4 fechas. Entonces me muestra 4 renglones, ¿sí? Una vez que seleccioné todos, los puedo volver a deseleccionar, ¿sí? Volviendo a apretar, esto tengan en cuenta que hay que apretar unos 2 segundos, dejar apretado la línea para que lo marque. Una vez que yo seleccioné todos, van a ver que abajo a la derecha me va haciendo un contador de cuántos son los artículos a piquear y cuántos los piqueados. En este caso tengo 4 de 5, ¿sí? Una vez que selecciono todos, abajo voy a encontrar una tilde en verde, como que la planilla está finalizada, está toda piqueada. Hasta bien yo no le dé el OK en ese icono, el contador de la planilla, ese 310-311 que está corriendo arriba a la izquierda, va a seguir continuando, ¿bien? Lo voy a apretar y se guardó el registro. Ya me desapareció la planilla. Si yo vuelvo a filtrar y pongo todas las planillas, ya se encuentra finalizada la 36728, figura finalizado los 10 bultos de picking, ¿bien? Tengan en cuenta que estos 10 pallets, ¿bien? La única apertura que tenía era la de la fecha de vencimiento, pero eran 5 pallets de Brahma, 5 pallets de Quilmes. Continuando con la siguiente, la de la 36907, voy a ingresar, vamos a cambiar el ayudante, vamos con Damián Alejandro y comienzo. Sí, en este caso tengo un solo artículo, 60 bultos. Van a ver que ahí otra vez empieza el tiempo transcurrido en la planilla, arranca de cero, y el contador total sigue su cuenta. Bien, voy a seleccionar y me va a dar la tilde como preparado sobre la planilla. Ya tengo la opción para confirmar. Y la planilla queda guardada y finalizada. Cada vez que voy finalizando, por defecto, el filtro queda en pendientes y en preparación, cosa de que a mí me muestre solamente las que tengo que preparar. Me va filtrando todas las que ya están finalizadas y dadas como terminadas. Puedo llegar a tener una planilla en preparación, una planilla que yo preparé parcialmente, en este caso es la 37010, van a ver que figura como en preparación, ¿sí? Cuando yo la selecciono y comienzo, bien, van a ver que el tiempo transcurrido no arranca de cero, sino que arranca de donde dejó el tiempo ya previamente parado, ¿bien? Y voy a tener que ir continuando con la selección de los artículos que restan. ¿Bien? Si yo salgo, si yo vuelvo para atrás, me va a finalizar y no me va a guardar todo, entonces voy a tener que arrancar de nuevo con la planilla que yo seleccioné. Bien, a ver si hay alguna pregunta sobre estos temas. No sé si vos, Gabriel, estuviste contestando, sí. Sí, Mau. Bueno, Sofía preguntaba sobre el tema de la apertura de un código por las fechas, sí, es por frescura. Luis comentaba de Distrosol, si podemos seleccionar, ¿para qué está el operario o el operador? Porque el reporte de productividad sale por cancha de picking. Es correcto. Hoy en día no está la funcionalidad del reporte de productividad por operario. Le comentaba que en base a las reuniones que venimos teniendo con el equipo de desarrollo, calculamos durante el año 2020, más tirando a octubre,
tener el reporte, este, también que ha pedido la gente del Inter, ¿sí? Este, tener este reporte completo. Y hasta ahí llegué. Juan Cruz consulta, una vez finalizada la preparación de la planilla, ¿se puede volver a ver la planilla para que controle el verificador? No, no, esta opción está en la parte de control de carga, no desde piqueo, Juan, porque cuando entras al piqueo corre el tiempo, ¿sí? Y distorsionaría las métricas. Mau, después, como para cerrar la capacitación, podemos mostrar esa parte nueva que es el control de la carga, ¿sí? Perfecto. Sí, en comentario a lo que te preguntaban, yo voy a poder verlas finalizadas, ¿sí? Pero no voy a poder ingresar, como bien vos decías, a visualizar los artículos. Yo lo voy a ver finalizado. Si aprieto, te aparece abajo una leyenda que dice la planilla se encuentra finalizada, ¿bien? No pudiendo modificarme, como bien vos decías, la métrica de el tiempo transcurrido en el armado, ¿bien? Uh-huh. Otra opción, una de las últimas opciones que se agregó en la aplicación, es el control de cargas. Una vez piqueado, un supervisor puede controlar estas cargas que se piquearon. Vamos a ingresar al módulo. Voy a tener que seleccionar un depósito. Puedo seleccionar cualquiera de los depósitos que tengo disponibles. Voy a ver todas las planillas de carga y abajo cada transporte. Bueno, tengo un montón de planillas. Voy a ver la fecha con la que se confirmó esta planilla. Vamos a ingresar a la 37044. ¿Sí? Distribuidor necesita saber cómo realizar el control de cargas. Con frescura, sin frescura. Bien, tengo la posibilidad de realizarlo totalizado, el recuento general o el recuento aperturado con frescura. Si selecciono con frescura, voy a tener que ir ingresando cada artículo que yo visualizo como cargado y apretar la tecla más. Yo puedo buscarlo, escribirlo por... Esperen. Bien, lo puedo buscar por código o por descripción. Vamos para atrás, vamos a ponerle en que me está molestando esto. 7026, supongamos que ponemos 7026. Bien, ¿y cuántos pallets o bultos tengo cargados? Supongamos 10. Cuando guardo, tengo que poner la fecha de vencimiento, la fecha de vencimiento que yo estoy visualizando. Bien, bueno, acá me hace, ahí está. Con el guardar, acá me suma la línea de lo que yo controlé, 7026, 10 bultos con una fecha de 24/7, y cuando yo aprieto el botón de controlar de arriba, ¿sí? Me aparecen todas las diferencias de lo que yo no controlé que está cargado. O sea, el controlar lo que me va a hacer es cotejarme lo que yo ingresé, que es un ingreso ciego, bien, un ingreso ciego para no tener, no te da la ventaja de saber lo que tengo que ingresar, ¿no? Entonces, yo hago el ingreso de todo lo que estoy viendo en la carga. Una vez que hago el ingreso, aprieto el botón controlar y me trae el detalle de la diferencia. Bien, estas son las diferencias en cantidades. Me muestra lo que en realidad sí se cargó. Bien. Vuelvo al control y puedo seguir cargando códigos de SKU cargados. Bien, este es el control de cargas que tiene la aplicación. Bárbaro. Mau, sigo leyendo un poquito. Román, está perfecto, sí, lo que hablamos recién.
Sebastián preguntaba si se puede iniciar de varios operadores a la vez. Sí, Román ahí le respondió a Sebastián, sí, cada usuario, cada operario tiene una terminal y usuario distinto. Lo mismo Miguel, que preguntaba Dani Moreno. Sí, cada operario tiene que tener un usuario distinto, bien, obviamente cada uno va a tener su teléfono, y las canchas de picking tienen la posibilidad de limitar el acceso, indicando cuál es el usuario que puede utilizar cada cancha de picking. Entonces, cada operario va a visualizar la cancha que se le fue asignada, ¿sí? El control sí es ciego, Sofía. El control de cargas te trae, bueno, tenés la posibilidad, ¿sí?, de cuando apretás control, visualizar las diferencias, que termina siendo la visualización de de la carga en sí. Bien, en algún momento cuando vos controlás, volvemos al módulo, cuando vos controlás, vamos a la primera planilla, vamos a poner sin frescura, si yo aprieto controlar, me termina trayendo las diferencias. En este caso, supongamos que es una sola... un solo artículo, son un pallet con 80 bultos, bien, del 5294. Vuelvo para atrás, pongo más, 5284, un pallet con 80 bultos, a ver, 5294. 5294, un pallet con 80 bultos, lo guardo. Cuando yo controlo, bien, no se encontraron diferencias. En caso de que yo vaya cargando y me quede algún artículo con diferencia, va a salir. Si no, ya está controlada, confirmo, bien, acá me pide el permiso para la acción, pongo la contraseña, ¿sí?, y ya queda guardado como controlado. Bien, en definitiva tengo ese... no me va a salir la opción como si fuese una planilla de descarga donde me aparecen al lado todo lo que yo cargué, bien, y yo solamente puedo ir copiando las cantidades, sino que yo tengo que ingresar este módulo me va a permitir ingresar los artículos y las cantidades, y después puedo tener un control de compararlo con el original, bien, pero no tengo un espejo al lado para ir cargando las cantidades igual, bien. Solo para agregar por ahí que puede ser un poco más sencillo y complicado al mismo tiempo, es ahí lo que Sofía decía, dice, mirá, yo del 7up Free Lata tengo tres códigos abiertos, entonces como que no sabría cuál controlar. O sea, está la posibilidad de trabajar con los códigos de barra y un lector de códigos de barra conectado mediante Bluetooth, ¿sí? Esta funcionalidad es nueva, así que por lo menos... tratado con otros distribuidores, vimos la mejor opción que sea CIEA para evitar la suspicacia del control, ¿sí? La picardía del control. Hola, David. Sí. ¿Pata? Sí, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Tengo una consulta, bueno, te puedo escribir. El control de carga, ¿no puede ser ciego, no sé, una mejora, te planteo, que aparezcan todos los artículos de la carga como aparece cuando lo vamos a armar, pero sin las cantidades, para que el operario no esté poniendo el código o buscándolo por descripción? Entonces le aparecen todos los códigos de los productos, y lo único que tendría que hacer es un clic y poner la cantidad que él está visualizando, y entonces después nos genera, porque, no sé,
lo notamos por ahí más engorroso porque la gente de operaciones no tiene tanto manejo de código y demás. No sé si me explico. Sí, se entiende, se entiende. A ver, no es una excusa ni nada por el estilo, la idea es que sea lo más transparente posible. Un operario de depósito o cualquier persona se puede equivocar y en lugar de poner, no sé, vamos a decir, la 7-Up o la 7-Up Free, lo único que se diferencia es un colorcito en la etiqueta muy pequeño que dice sin azúcar. Bien, se puede confundir el operario de depósito y generar 20 bultos de otro producto que es muy similar por la etiqueta, y el controlador en ese caso también podría concurrir en el error de tengo 20 y listo, ¿sí? Más que nada les transfiero que esto está armado para trabajar con algún escáner de códigos de barras y poder ir, no necesariamente buscar, ¿sí? Pero está bien lo que vos mencionás, lo tomamos como un requerimiento y que lo generamos después en la tiquetera, ¿sí? No, está claro que por el escaneo del código barra, igualmente el planteo era a ciego también, ¿no? Que no le aparezcan las cantidades, solo el artículo con el código. Sí, está claro. Perfecto, en ese, gracias. En ese caso yo te lo tomo, te vuelvo a repetir, no es una excusa lo que te No, menciono, no, ¿sí? Yo porque lo veía algo... lo veía muy tedioso para la gente de operaciones esa parte. Lo otro también estaba bueno, la mejora en el control de la carga del piqueo, que era aleatorio, antes era más complicado. Pero está bueno. Bien. Sí, a ver, la herramienta tuvo un refactoreo casi obligatorio, vamos a decir, por una cuestión de APIs, que son los sistemas de programación que interfacean con Android. Google ha cancelado algunas de estas herramientas, que da la casualidad, como la herramienta es vieja, también se usaban estas APIs, estas interfaces de programación. Entonces hubo que refactorear la herramienta. Uno de los puntos que quedó fuera es el piqueo por voz, ¿sí? que te mostraba la pantalla individual, que lo están haciendo durante este mes y próximamente va a estar listo. Hoy en día quedó algo más sencillo en piqueo, que probablemente está bueno, porque el piqueo por voz era un chiche, ¿sí? Algo lindo, tecnológico, que tenías un auricular conectado y con el volumen del micrófono, del teléfono, ibas avanzando y te iba cantando qué es lo que tenías que preparar, ¿sí? Pero capaz que quedó mejor en operativamente hablando en esta opción de lista, ¿sí? Bueno, a ver, otras consultas. Sí, correcto, Hernán, queda registrado el usuario que analiza las acciones. ¿Hay manera de ver un listado completo de la carga? Bien, eso sí, estamos. ¿Cómo el controlador se da cuenta físicamente el número de paleta que está controlando? No te llego a entender del todo, para la gente de BeFood, ¿cómo la persona que está controlando se da cuenta físicamente el número de paleta que está controlando? No sé si te referís a frescura, ¿sí? Que tenés la posibilidad también de ingresar la fecha. Si nos podés reformular la consulta, o no sé, Mauro, si vos la entendiste, yo no... No, tampoco la entendí. Bueno, bien. Perfecto, Luis. Sí, se puede usar códigos de barra. Después, eso tenés que tener un lector de código de barra Bluetooth. Hay de todo, van de 5.000 a 20.000 pesos, más o menos, pero por las dudas consultanos antes
para por algún modelo recomendado. Daniel, no tendría que tener problemas porque están divididos por cargas en zona de carga. Está bien, bueno, una buena opción. Perfecto, Sofía. El reporte que saca esta aplicación, el pique de reporte, es un reporte por cancha. Sí, correcto. Juan, por el momento está el reporte de productividad de cancha de picking, no está el reporte por operario. Bien, que Román le respondió. Yo no sé si puede sacar reportes de errores, que hubo en la cancha, productividad de cancha. Sí, sí, Jonathan, en realidad, no sé si el reporte de errores, la idea es que la herramienta te controle y tengas un control previo de los errores. Lo que te da el reporte de productividad es el tiempo dedicado al preparado. ¿Sí? Bien, Antonio, sí, esto que venimos hablando. La idea es poder trabajar con algún lector de códigos de barra para evitar este desfasaje. Marcos, la versión nueva es la que está ahora en el Play Store. Hace, creo que al principio de la charla del chat, pero vuelvo a copiarlo. Les puse el link, distribuir depósito se llama. ¿Sí? Ahí copio nuevamente el chat para todos. Bien, no sé si alguien tiene alguna otra consulta. Está el video de las otras funcionalidades de la herramienta, que fue recuentos o ingreso de movimientos, ¿sí? Que también permiten trabajar dentro del depósito móvil, bien, para poder ganar tiempo y evitar errores, ¿sí? Sí, calculamos que sí. No sé, fin de mes es muy pronto, yo te diría agosto, ¿bien? Internamente, o sea, venimos teniendo reuniones con el Departamento de Desarrollo y hay muchas ideas lindas para mejorar y darle más funcionalidad a la herramienta, algo más inteligente, como que tenemos ganas que se acerque un poco a lo que sería un WMS, así que hay mucho para crecer, Daniel. Mau, no sé si tenés algo más para avanzar o si alguien tiene alguna otra consulta. No, hasta ahí estaríamos con los dos módulos que vimos, tanto picking como control de carga, ¿sí? Después, bueno, quedaría de lado el RP, toda la parte de productividad de picking, bueno, ya sería en otra ocasión, o el que tenga alguna duda, comunicarse con Mesa de Ayuda para seguirlo viendo puntualmente. Bien, bárbaro. Bueno, gente, a modo de resumen, vimos toda la operación de piqueo con la posibilidad de seleccionar operadores de depósito, ayudantes. Vimos que cuando se realiza el control comienza a correr el reloj, pueden abrirlo por cancha de picking, pueden preparar diferentes usuarios, diferentes operadores y trabajar durante mediante la misma planilla. ¿Sí? Recuerden que la opción de lista presenta, presionando manteniendo presionando el renglón, la línea del SKU, lo da como preparado, ¿sí? Y una vez que tenemos seleccionado todos, presionamos el botón confirmar, ¿bien? Y seguimos con las próximas planillas. Después vimos el control de carga, que en este momento está la opción de controlar ingresando ciegamente los artículos y las cantidades, también permite abrirlo por frescura,
¿sí? Como propuesta tanto de Sofía como de Ezequiel, nació la posibilidad de lograr alguna ayuda para que no sea totalmente ciego, porque, Antonio también lo mencionaban, existen varias descripciones, existen varios diferentes códigos de artículos para un mismo SKU, así que bueno, tomé nota, lo voy a crear el ticket a nombre de Ezequiel, ¿sí? Así lo dejamos como requerimiento, y el equipo que maneja el backlog lo puede analizar y les da una respuesta pronto, ¿sí? Por último, habían hecho comentarios sobre lo que es la productividad por operador, ¿sí? Esa mejora la tenemos planificada para este año, así que esperemos que en las próximas actualizaciones de octubre ya podamos contar con la misma, y como les dije, estamos avanzando en hacer crecer la herramienta, ¿sí? Bueno, gente, les agradezco la presencia. Sé que hoy fueron cupos limitados, algunos nos han dicho, nuestra cuenta toma hasta 100 recursos simultáneos, ¿sí? Pero bueno, vamos a tratar de ampliarla para que no nos vuelva a pasar y poder, en un ratito se va a compartir el video, así que va a estar en la cuenta de YouTube que les pegamos. Que pegamos en el chat, pero vuelvo a hacerlo también para que se suscriban, ¿sí? Y tengan todas las novedades, no solamente de Picking, sino todas las capacitaciones que hacemos dentro de lo que es el área de mesa de ayuda como servicio, y ¿sí? Van a encontrar de todo, así que, y también recuerden que en la opción web de distribuir tienen la universidad, que están todos los videos sobre las funcionalidades del producto en sí. ¿Sí? De distribuir, de D-Plus. Bueno, gente, que estén bien, saludos a todos y todas, y nos veremos en la próxima. Gracias, Mau. Excelente. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego, buenos días. Hasta luego, buenos días.